con este acabado. Vamos a oír el siguiente, que es Help Me Trash. Este es el tordo ermitaño, lo llaman también. Este canta, que no lo acaba de contar, eso de los años 50. Es decir, en los años 50 algunos investigadores, ornitólogos y músicos dijeron esto de estas especies. Y después, al inventarse el sonógrafo, pues en estos últimos 50 años se ha grabado de todo, se ha visto. Hay algunas voces críticas que dicen que antaño, bueno, antaño, antes de esa época, pues que claro, que estos investigadores se guiaban del oído y que la cosa no es tan cruda como. Bueno, pues ya no estoy aclarando. De estos pajarillos hablamos en las clases de estética, aunque no, solo los citábamos, no podía mostrar tanto detalle. Pero es evidente, y ahora será más evidente, que claro, todas sus producciones no, pero muchas se ajustan a todo efecto, a todos los semitonos. Es una crítica que se oye a veces, todos no, por ejemplo los que escriben sobre pues ellos, pero otros dicen que fueron afirmaciones demasiado exageradas, pero ya lo estoy aclarando. No se dice que el pájaro está siempre en la diatónica, sino que se ajusta. Ahora oiremos cosas más sorprendentes. Help Me Trash, por ejemplo, este es pentatónica, el zorzal ermitaño, aunque en este a mí me cuesta, claro, uno no puede acceder a todos los cantos que quiere. Lo que he encontrado en YouTube y dentro de lo que he encontrado, pues lo que se puede, esto se puede en casi todos, no tienen. Vamos a escuchar. Es uno emparentado, pero no es el mismo. Este se llama Catarus gutatus.